nos acompañes el día de hoy. Como pueden ver, dando un estilo bien Shakira, por así decirlo. Pero antes de comenzarnos a bailar, hoy vamos a practicar lo que es el belly dance. Yo quiero que me cuentes un poquito, porque realmente es un baile tan interesante y realmente cómo surge. Claro, el belly dance o la danza del vientre, o en egipcio como se dice, el Sharkir, es un baile que realmente se viene dando de la fertilidad. Eso es, se hacía un ritual y se hacía de toda esta danza concierne a la fertilidad de la tierra. No solo cabe mencionar que es para mujeres, sino que también los para hombres. Caballeros. Exacto, las mujeres se centraban más en lo que eran movimientos de caderas y manos. Los varones eran más como movimientos en lo que es hombros, pecho y brazos también. Excelente. Entonces, eso es... También lo que concierne al vestuario. Ajá. Son colores sumamente llamativos, algo bastante cómodo, como ustedes pueden apreciar. Y sobre todo, Carlos, yo quiero que me cuentes un poquito, vamos a ver, paso a paso, ¿cuáles son los imprescindibles de un belly dance? Movimientos claves para ellos. Movimientos claves para las mujeres, como estábamos mencionando que movimientos de caderas. Vamos a ir paso a paso, yo quiero que me enseñes, por favor, el día de hoy. Movimientos de caderas, un quiebre hacia la derecha, hacia la izquierda. Izquierda y derecha. Puedes hacer también movimientos circulares. Ok. Más que todos en lo que es la chica. En esta área. Exacto, el vientre. El vientre. Uno de varón se puede centrar más en lo que es movimientos... La parte superior. Sí, superior. Exacto, eso es lo que tiene que realzar el hombre, según la tradición. Claro. Todo eso se perdió realmente con lo que es las ideas occidentales. Incluso se prohibió en varios países árabes, porque se volvió más erótico que fertilidad y como se era un ritual. Entonces, vamos a... Aparte de ese movimiento del vientre, como tú lo mencionaste, se utiliza muchísimo el movimiento de las manos. Ajá. Bastante sutil. Sí, claro que sí, me permite. Pero si quieres te ayudo por aquí. Gracias. Para eso vamos a... ¿Cómo se llama? Lo que dicen los varones. Okay. Movimientos para las chicas, movimientos circulares y de un lado a otro. Puedes desplazarte. Cabe mencionar que el belly dance es una combinación de folclore egipcio, es danza contemporánea y clásica. Puedes desplazarte como tú quieras. Puedes improvisar, puedes fluir, dependiendo todo lo que es la música, como te sientas. Y también funciona muy bien, yo leí, pues con respecto a lo que es el belly dance, también como meditación para ello, sí, como relajación. Claro que sí, y en lo que es en las mujeres, cuando las mujeres tienen dolores menstruales, les sirve mucho para relajar la pelvis y el vientre. También trabajamos todos los músculos. Exacto. Para lo que es la hora del parto, también la mujer ayuda a relajar aún así más la pelvis. Y en los hombres ayuda a potenciar más su sexualidad. Excelente. Entonces, para aquellas mujeres también que están en etapa del embarazo, uh-huh, es muy adecuado que también lo practiquen. Claro que sí. Excelente. Es un excelente ejercicio, aparte de cardio, ¿verdad? Excelente. Bueno. Entonces, vamos a comenzar con la demostración. Carlos, yo quiero que tú me ayudes también, todas las mujeres en casa que se animen y también los caballeros, como tú lo dijiste. Claro que sí. Entonces, pero también para eso vamos a invitar a Kenneth. Ay, esa es la sorpresita. Vamos a invitar, sí, a Kenneth, porque también, como él lo mencionó, es un baile para caballeros. Claro que sí. Entonces nos vas a indicar el paso a paso. Ya viene Kenneth por ahí, va a relajar un poquito la pelvis. Sí. Listo, Kenneth. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un placer. ¿Vamos a bailar en serio? Claro. Pero yo no puedo. No, Vanessa. Hoy vamos a aprender. Esa es la idea. Entonces me tengo que quitar el saco porque no puedo bailar con el saco. Dale, relájate. Vaya pues, vamos a ver. Muy bien. Para la chica vamos a empezar, como habíamos dicho. Ok. Hay un pasos principales, sacudir cadera. Exacto. ¿Ese para Meli? Sí, para Meli. Okay. Igual quiebres de cadera. Puedes hacerlo para abajo y hacia arriba. Ok. Para uno de varón es como circulares en lo que es pecho. Exacto. Aquí. Mantén firme la cadera, bueno, la cintura. Sí. Movimientos circulares. El área, sí, del pecho, muy, exacto, bien. Exacto, el área del pecho. Igual se puede desplazar manos con brazos. Eso es lo que hacía. Los hombres bailan esto. Claro que sí. Seguro. Sí. Funciona muy bien como meditación. Como meditación, okay, como cardio, ejercicio, todo eso. Eso, okay, también ayudaba a lo que era a llamar la atención tanto para la mujer y el hombre. Ese era el ritual de fertilidad que se hacía antiguamente en Egipto. Ah, entonces, okay, bueno, también como hombre era, o sea, firme. Desplazamientos suaves, pero a la vez firmes. El hombre debe demostrar su postura y la mujer tiene que mostrar su sensualidad. Que venga Eric Chavarría también, por favor, Eric. Sí, lo invitamos. Nos pase. Venga, Eric. Va a salvar. Pase, quítese el saco para que no le limiten los movimientos. Vamos, Eric. Vamos. Vamos. Música ahí.
Más sensual. Vamos, Eric. Bueno, tenés que seguirlo. Entonces, las chicas. Perfecto. Movimientos circulares. ¿Circulares? Exacto, sin mover el pecho. Ok. Sin mover el pecho. El hombre, contrariamente, es moviendo el pecho. Moviendo el pecho. Brazos, manos. Exacto. El poder, lo que el hombre era demostrar esa posición ante su mujer. Y la mujer era indicar de que estaba lista para ese... Para ese momento. Exacto, para ese momento. Siento que estoy encontrando mi otro yo. ¿Qué otro? ¿Cómo es el movimiento de las manos, Carlos? Para las chicas, este movimiento es más sutil. Hacia arriba. Dedos abiertos. Exacto, hacia arriba. Okay. La mujer siempre tenía que postrar su Vamos cintura. No. Perfecto. Concentrado. Exacto. Y el varón era más. ¿Qué? Exacto, postura, más posición. Perfecto. Vamos. Vamos. Entonces ya vieron que son pasos sumamente sencillos. Eso es todo. Para los chicos, la parte superior sumamente importante, la postura. Exacto. También para las mujeres, como ya Carlos lo indicó, es muy importante un ejercicio aparte de cardio para relajarnos, ya. Para meditar y sobre todo, mucho ojo, chicas, el área inferior, el área de nuestro vientre, los quiebres. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, Carlos de Macao. Te podemos también encontrar en tus redes sociales si la gente está interesada para ello. Sí, Carlos, claro que sí, puedes contactar a elcofla.sef@gmail.com.